ya tenemos montado todos los elementos aquí en el sistema, todo ha sido renovado, ventilador, tornillo, motor. Ahí vamos a ver unas fotos en el proceso y el tablero también. La voy a mostrar cómo estaba antes y cómo está ahora. Bueno, se ha adicionado un transformador y otros elementos que ya no van al sistema han sido retirados. Es hora de conectar entonces el panel. Ahí está el agujero, pero todavía nos falta conectar el panel. Para ello nosotros tomamos este cordón de 26 hilos. Ya este cordón tiene 26 hilos que nos permite conectar todo lo que necesitamos. En la parte de arriba, sensor de temperatura, transformador del ventilador, transformador del motor principal, esto para leer el amperaje, es el toroidal que se llama. Entonces, sensor de presión aquí abajo, estos van numerados, así que nosotros les proporcionamos este manual, o en todo caso se ponen en contacto con nosotros. Luego, aquí se ven los números, ahí están los números. Y también en estas tres partes van a ir el voltaje principal, están un poquito separadas por eso, la línea 1, línea 2, línea 3, porque por ejemplo en este modelo necesitábamos un relé de fase, entonces nos estaba ocupando espacio que ya no teníamos para trabajar. Aquí está, entonces hemos quitado este espacio porque ya no lo necesitamos. Este controlador, a través de la entrada de fase de las líneas, él va a detectar la polaridad y aquí se puede configurar. En el caso que al montarlo el motor está girando al revés y te manda que está ok, ¿qué hacemos? Invertimos nomás aquí una de las fases. O si aquí te manda error y el motor está girando mal, ya pues cambiamos simplemente en la alimentación de la. Luego están las entradas, que es para el contactor principal, contactor de triángulo, contactor de estrella triángulo, y el contactor de la electroválvula de carga y el contactor del ventilador y el principal. En el principal, este es el común, donde va a recibir el voltaje de 220 voltios una línea. Internamente, cuando el comando inicia la secuencia, va a ir pegando uno cada uno de acuerdo a la función que sea necesaria. Internamente, relés se energizan para cerrar los contactos y retornar los 220 voltios hacia los actuadores, en este caso los contactores o las válvulas que les he mencionado. En la numeración, aquí sigue numerado del 1 al 10. 10 al 9 está entrando la alimentación de 20 voltios en alterna. El número 8, el terminal de tierra, y sigue además el 7, 6, es que son para la entrada de RS para comunicación con otros controladores. Ya el 4 es para alarma de aceite o de lubricante. Entonces, eso, si cierra este contacto, nos va a mandar una advertencia. Podemos colocar una bocina, algo sonoro. Y en el caso del terminal 3, el terminal 3 es para el arranque remoto. O sea, si yo voy a tener el compresor en un ambiente donde no puedo ingresar, o de repente en un segundo nivel, a veces los usuarios tienen unas escaleritas que son muy estrechas. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el número 3, cerramos para iniciar la secuencia del arranque remoto a través del cable número 3. Muy bien, esto también tiene un común. En este caso, el común es el 2, ¿ya? Ahora, 1 y 2 cierra el botón de emergencia. Entonces, este sería la entrada principal. El voltaje también para los controles cierra a través de este punto. Si esto está cerrado, pues hay energía en todos los controles, y si está abierto, pues desenergiza y manda inmediatamente alarma por botón de emergencia o parada de emergencia. Ya es importante de repente que nuestro cordón venga numerado, porque aquí ya no tenemos que estar buscando en el otro extremo. Simplemente ya sabemos qué número vamos a colocar en tal punto. Simple, vamos a venir aquí al tablero y vamos a energizar, ¿no? Contactor principal, contactor de triángulo, contactor de estrella, contactor del ventilador. Estos son los transformadores toroidales que les digo, que nos va a detectar el amperaje por línea. Ya este es el más grande, es el transformador primario para el amperaje
general o en todo caso pues del motor. Y esto es el transformador secundario, que es netamente para protección del ventilador. Entonces, si nuestro ventilador consume un amperio, yo lo voy a regular en el controlador para que pasado de un amperio o dos amperios me salga advertencia. Eso es para evitar que se queme o para proteger el sistema, al igual que esto. Entonces, si todo mi sistema consume 20 amperios o 30 amperios, nosotros ya regulamos, porque esto también lo va a leer ahí. ¿Ya? Entonces, importante que el voltaje sí sea en alterna. Entonces, aquí nosotros estamos alimentando 220 voltios. Sale los 220, que es para los contactores, y 20 voltios para el controlador, para nuestro panel. También estamos protegiéndolo a través de fusibles, para evitar también una sobrecarga. Muy bien. Espero sus comentarios ahí. De repente tienen alguna otra duda o que profundicemos en el tema del panel. Ya tengo videos donde les enseño a cómo configurarlo. De todas maneras, cuando ya tenemos aquí montado el controlador, vamos a realizar otro video explicándoles cómo configurarlo, porque es de repente fácil conectarlo, pero una vez energizado hay que configurar los valores, porque este panel se puede colocar en cualquier marca de compresor. Comuníquense con nosotros para proveerles esta información o para venderlos. Tenemos en stock permanente todos los repuestos para compresoras de torneo. No se olviden de dejar un me gusta si les gusta este video y suscribirse, sobre todo suscribirse y compartir la información. Muy bien, ahí está. Ahí lo vamos a asegurar. Aquí vamos a colocar el botón de emergencia. Por eso que no hay un cable adicional, simplemente vamos a tomar dos terminales de ahí, dos cables hacia el botón de emergencia, uno de ingreso y otro de retorno. Muy importante, fíjense ustedes cómo queda aquí, los cables quedan en una muy buena posición en realidad, porque estamos utilizando solamente un cordón y de esa manera también evitamos que haya pues un tema aquí de desorden como estaba antes. Les voy a mostrar una imagen cómo era. Entonces es importante, un solo cordón va a venir hacia nuestro panel de control. Ya tenemos voltaje en la línea. Activo inmediatamente el panel. Vamos a ver. Nos debe estar saliendo advertencia por temperatura. Correcto, 184 grados. Dice eso porque está desconectado. Pero estamos ahorita en chino. Lo que vamos a hacer ahora, hay que cambiarlo pues al español. En todo caso al inglés. Estos equipos vienen. Vamos a ver cuántas opciones nos da. Solamente me da inglés y español, correcto. Ok, ya está. Dice presión 0 y temperatura 185. Eso porque está desconectado el sensor. Vamos a conectarlo y vamos a ver. Ya conectamos el sensor y continúa sonando la alarma. Vamos a ver. Me está registrando 26 grados, es la temperatura ambiente ahora, presión 0, pero no podemos ver ahorita a qué se debe esta advertencia. Vamos a ingresar a parámetros de usuario, al registro y sobre todo al evento actual por el que está saliendo la alarma. Falla actual, vamos a ingresar. Fase en reversa. En realidad solamente la estoy energizando con dos líneas, por eso me está saliendo en todo caso fase en reversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anular el reconocimiento de fase. Ingresamos a fábrica, la contraseña es 0909. Ingresar. Vamos a ver acá. Vamos a colocar aquí, nos pide otra contraseña. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No es. Vamos a probar con otra contraseña. 0388.
18 Hz. Vamos a apagarla. Activada. Ahora, frecuencia me dice 50 Hz. Yo aquí trabajo a 60 Hz. Voy a cambiarlo de una vez porque es la misma contraseña. Correcto. Vamos a ver acá. Tengo voltaje. Todos los parámetros para configurar. Ya tengo videos donde les explico cada uno de las opciones o funciones que podemos configurar con este control. Bueno, sigue sonando la alarma. Dice falla en la parada. Vamos a ver si reiniciamos presionando la letra C 5 segundos de borrarse las alarmas. Normalmente parado, normalmente correcto. Parece que ya no hay eventos. Vamos a ver, no suena. Probamos el botón de emergencia. A ver. Parada de emergencia, genial. Al parecer está muy bien. Vamos a probar haciendo el encendido. Obviamente no va a encender porque solamente estamos probando los controles. Vamos a continuar después de esto configurando el panel, porque aquí tenemos que energizarlo o tenemos que darle las órdenes del voltaje, de la presión, y además nosotros le agregamos una serie para nuestro registro, porque ya son varios controladores que estamos colocando. Entonces hay parámetros que lo vamos a ingresar aquí nosotros y vamos a dar un encendido. Bien, estrella, triángulo, activó la cara. Muy bien, genial. Al parecer está funcionando. Apagamos. Aquí está la válvula de carga. Desconectó. Ese es el que sonó al último. Ahí está el sensor de presión. Este tiempo también 100 segundos. Nosotros lo dejamos en 60 segundos porque se demora bastante para poder reiniciarse. Ahora vamos a comprobar aquí que los contactores no estén entrando en el debido momento. Bien, aquí están nuestros contactores. Sí, recomendarles, por ejemplo, no por la marca, no quiero hacerle propaganda a la marca, pero siempre es recomendable utilizar marcas reconocidas, contactores que nos vayan a funcionar sin ningún problema. Recuerden que este equipo está enciende y apaga constantemente, entonces hay que colocar en todo caso contactores que estén diseñados para trabajo continuo, repetitivo. Este motor, este sistema todavía no está conectado al motor. Aquí no tenemos corriente trifásica. Ahorita ya es tarde, lo vamos a llevar el día de mañana, lo vamos a llevar a hacer las pruebas en nuestro taller más grande. A ver, vamos a darle el encendido. Debe entrar la estrella. Este es la estrella. Correcto. Pasado 5 segundos, debe cambiar al triángulo, que es esto. Genial. Ahí está. Ok. Activó la electroválvula de carga. Vamos a apagarlo. Ahora. Presiona el botón rojo, por favor. Primero quita la carga, toma unos segundos, se arroba el solenoide. Ahora sí, apago, correcto. Bien. Esto va a energizar cuando tengamos alta temperatura, vamos a necesitar enfriar el sistema, correcto. Bien. Continuamos entonces.